Bye, nos vemos. Da tus comentarios. Aquí seguimos con el video. Está donde está viviendo. Bye, bastante nos vemos. Grande. Muy da grande. Tus comentarios. Basta ya. Hasta allá. Bye, nos vemos. Todo esto. Da tus comentarios. Bien grande esto. Tiene bastante metros. Aquí está fundiendo, amarrando las vigas para fundir la plancha. Miren, aquí ya fundieron algunas vigas de amarre. Faltan estas de acá, falta la allá al frente, una, donde están las columnas, faltan las vigas de amarre, la viga de amarre de adelante. Bueno, ahí esto queda demasiadamente grande, muy grande. Esto es una casa que se le tumbó el techo, casa de interés social, pero el lote, como a la casa de esquinera, agranda con el lote de la esquina. Tiene 2 metros más 5 de frente más 2, se queda de 7 metros. 7 por 15. Miren, 7 por 15. Excelente. Bueno, ahí vamos. Gente, aquí continuamos con este video de esta plancha. Aquí está aquí le están colocando una malla. Ya está encofrado, totalmente encofrado esto. Y haciéndole unos ajustes a esta plancha para que esto quede muy bueno. Es una plancha de los colones. Lo más probable es que más rápido la junta para fundir aquí la plancha. Aquí están los duros del encofrado. Entonces, así queda esto. Mire, quedando muy bueno. Aquí en este espacio son las gradas. Aquí son las gradas de esta casa, de esta construcción. Aquí en este espacio queda un baño para una alcoba, un cuarto, una alcoba. Aquí esa pared se tumba. Aquí queda un baño. Esto queda encerrado y bueno, estamos. Hola mi gente, soy Arnold Aponzabagón, el negro sabroso. Aquí les estoy mostrando cómo estos hombres que le pegan a la mecánica rusa construyen esta vivienda de una forma espectacular. Le pegan muy bien a la mecánica rusa, o sea, a la construcción. Así se le dicen, le llaman ellos mismos mecánica rusa. Aquí estamos viendo cómo ellos actúan, obran, hacen su trabajo de una manera muy buena. Vemos de una casa esquinera que la están agrandando y está quedando de una forma muy buena. Se ve esto grandísimo. Estos lotes tienen, los esquineros tienen 5, todos los lotes tienen la misma medida, 5 de frente por 12. Pero el de la esquina tiene 10, 2 metros más al lado derecho. Es un lote que venden adicional, que como este que está aquí. Entonces las casas esquineras quedan más grandes. Esta casa quedará de 7 metros de frente por 12 por 12. Sí, entonces se agranda bastante, ¿no? Y aquí vemos cómo va quedando esta construcción de una manera muy buena, bonita. Y vemos que aquí ya están fundiendo las vigas de amarre. Eso se llaman, lo que están ahí se llaman vigas de amarre. Y las columnas están fundidas. Y las vigas de amarre son las que donde va la plancha. Estas se llaman vigas de amarre. Estos hierros que ven aquí, vigas de amarre. Y vigas de amarre, ¿no, maestro? Y aquí está el maestro fundiendo esta columna, la van a fundir ahora. Aquí está el maestro armando la parrilla, que es como el pie. Hay que cuenta que es el pie suyo, donde usted se para, la parrilla, y
aquí abajo, donde funden la parrilla. Primero la funden y después colocan la columna. Este es para la columna. Y las de arriba llaman vigas de amarre. Aquí están templando un hilo. Y allá vemos los muchachos revolviendo mezcla. Mezcla para la fundición de las vigas de amarre. Están las columnas, que se ven muy bonitas, muy bien hechas. Un trabajo muy bonito. Se ven bien hechecitas estas columnas, bien parejitas. Y entonces aquí los muchachos se están puliendo con su trabajo. Esta es la presentación de ellos, ¿no? Cuando ellos, que un constructor hace una buena obra, esa es su presentación. Y esta obra le está pintando la cara muy bien a ellos, porque están trabajando de una forma genial. Bueno, yo soy Arnold Lapunz Aragón, el Negro Sabroso. Si le gusta este videito, compártelo, déjame tu comentario y reenvíalo. Pues esta es la forma como ellos se le pegan a la construcción. Esta es una parte de un video, ¿no? Más adelante, cuando ya hagan la plancha, fundan la plancha, les mostraré. Por ahora, dejemos hasta aquí y más adelante vamos a continuar con este mismo video en lo que ellos están haciendo. Bueno. Hola, mi gente, aquí estamos, seguimos aquí con la toma de video de esta plancha, de esta esquina, de esta casa. Miren, uy, estos lotes son grandísimos, muy grandes, porque una cosa inmensa, inmensa son esta plancha, demasiadamente grande. Estos lotes tienen 5 de frente, 5 de frente por 15, pero como es un lote esquinero, cuando se compró este lote, en la esquina había un lote allá donde está esa parte que no tiene encofrado, se llama encofrado, que no tiene ahí, por ahí van las gradas. Ese lote allí tiene 2 metros, o sea que queda este lote de 7 de frente por 15 de fondo. Una plancha inmensa, una plancha grandote, o sea que esto viene siendo un lote más o menos, esta plancha viene quedando más o menos de 7 por 7 metros por 15, 7 metros por 15 viene quedando, viene dando un área total más o menos de 7 por 5, 35, 7 por 5, 35, 3, 7 por 1, 7, 100, 105 metros cuadrados. Esto es un área de 105 metros cuadrados. Bastante grande. Mírenme. Bastante grande. Queda muy grande. Está casi aquí. Viene la clara luz. Para que le entre luz al primer piso. Para que no, no quede totalmente encerrado. Por aquí le entra luz, aquí va una reja y por allá van las gradas. Y esto es una mansión, queda como una mansión bastante grande. Sí. Entonces, ya es otro lote. Este ya es otro lote. Aquí se puede construir ya otra casa y este lote está capacitado para... Esta plancha, este lote aquí en la esquina está capacitado por lo menos 3 pisos. 3 pisos, simplemente porque las zapatas de las cada columna, estas son las columnas, las zapatas tienen 80 por 80. 80 por 80 tiene cada zapata de cada columna. O sea que va a resistir un buen peso. Resiste un buen peso, o sea que tiene más, tiene columnas, tiene aproximadamente, columnas tiene día 4, 4, 8, 12, 12, 12, 15, tiene 18 columnas esta casa, con 18 columnas. Bueno, mi gente, ahí seguimos más adelante, les seguiré grabando y seguiré mostrando cómo va quedando esta construcción.
Soy Arnold La Punzada Aragón, el negro sabroso. Aquí continuamos con los duros de la fundición de las planchas. Bueno, aquí ya le colocaron la reja a esta luz, a esta luceta. Ahí ya están remojando esta plancha. Van a fundir, van a echar la losa. Ahí le están haciendo los últimos retoques. Aquí ya están los encargados de la fundición. Los duros, los magníficos, ¿no? Son los duros que... Aquí está el maestro, es el duro de la obra. Maestro, saluda ya a la cámara. ¿Bien o no? Saluda ya a la gente, vea, que usted es el duro de la obra. El encargado de la obra. ¿Cómo es su nombre, maestro? Luis Alfonso. Don Luis Alfonso es el encargado de esta obra. Él es el que le jala aquí a la ingeniería de las construcciones, es el que sabe su experiencia año tras año haciendo estas obras. Bueno, aquí estamos, aquí están también los muchachos que son los duros de la fundición de la plancha. ¿Cómo es tu nombre? John Castro, aquí estamos con John Castro, que ya estaba organizando la máquina. Esta máquina le llaman como gato, pluma. La pluma, una máquina en forma de pluma. Allá abajo están los otros duros organizando el material. Ahí ya está el trompo, está el balastro, está la carreta, está todo. Y en unos costados minutos comienzan a preparar la mezcla en ese trompo que se ve ahí y a subir mezcla para echarle a esta plancha. Aquí ya le están haciendo los últimos retoques, los últimos ajustes a esta plancha. Bueno, muchachos. La plancha es bastante grande. Pepino, qué bonito, ¿no? Mira. Son los otros, van llegando, van organizándose. Y ya la pluma para subir el material, la mezcla. Son las instalaciones eléctricas, estos cables que ven aquí son las instalaciones eléctricas. Faltan acondicionar algunas tuberías para las aguas residuales. Por aquí en este hueco vienen las gradas. A varillas que vienen ahí se le llaman pelo. Por ahí vienen la grada para el segundo piso de esta construcción. Bueno, mi gente, más adelante continuamos. Y están sacando el material. Los jóvenes están sacando el material, están arreglando ya todo, tienen la carreta lista para ese trompo que está allí, lo mismo con carretadas de balastro. Mira, la medición es por tantas carretadas, le echan por cada dos carretadas un bulto de balastro, si no estoy mal. Por cada dos carretadas un bulto, pero si quieren que la mezcla quede más fuerte, ellos se echan una carretada por un bulto de cemento. Ahí están los muchachos ya organizando. Yo soy experto en esto. Ya va manejando la máquina. El que maneja la máquina, el tronco. Ya están subiendo la mezcla, están preparando, ya están echando mezcla y fundiendo. Está el cemento, está lo que usan el palero. Le echan el cemento allá, miren. Esos muchachos son expertos en esta parte, ¿no? Son expertos, expertos, expertos. No le gusta mucha gente, como antiguamente que eran como 50 para fundir una planca, ahora no, mire. Aquí hay tres echando pala, echándole al tronco, son tres, allá arriba hay otro,
Allá hay otro que va con la carreta que nos llenan. Prácticamente hay 5 hombres aquí, 5 hombres. Antiguamente estos 5 hombres no alcanzaban, pero hoy en día con la modernización, las máquinas entonces han mejorado. Y esto está hoy diferente. Eso es rápido, ya. Ahí llenan un carro, van de la máquina de barro, se llenan, con la pluma lo suben, ahí va. Ahí hay una carreta, lo echan a la carreta y eso es breve. ¿Ya? Bueno. Suben, ya llega el muchacho con una carreta, ahí va sea, y así es que es esto hoy en día, breve la cosa. El maestro, hasta el que va regando la mezcla, miren, regando. Así cortan los tubos, miren, es mejor me cortar los tubos. Están con las instalaciones eléctricas. Y el que está con la carreta, aquí lo llenan la máquina. Y listo. Va por encima de las tablas. Así es que es la cosa hoy. Está Rosa Blais, la dueña de esta construcción, la dueña de esta vivienda, señora Blais Hurtado. Blais Hurtado Angulo. Como ellos preparan este, bueno, miren. Estas nuevas están escaladas, miren, aquí. Baleando. Ahí bajó la pluma, bajó para cargar. Bien organizado, bien acoplado. Este es como una, esto aquí es un engranaje, ¿no? Ellos ya saben qué es lo que hay que echarle a eso. Un engranaje. Él ahí maneja la máquina, se da manivela, golpea, ahí está el carro. Lo llena, el de la pluma. Bueno, mi gente, les muestro aquí esto, aquí ya está la plancha, ya la fundieron, quedó muy bien, se ve bonito esto, miren cómo quedó, una plancha grande, oh, bastante grande. Este ya es el final del trabajo, de acá arriba. Aquí, esto es otro lote para seguir construyendo. Y bueno, hasta aquí vamos a ver el video. Yo soy Arnold La Ponza Aragón, el negro sabroso. Si te gusta este video, regálame un like, deja tus comentarios y te invito a que te suscribas a mi canal. Bye, nos vemos en otra ocasión. Soy el negro sabroso. Bye, nos vemos. Deja tus comentarios.